Hola amigos, ¿qué tal estáis? Volvemos una semana más a estar con todos vosotros al otro lado de la pantalla, tanto de vuestros televisores como de vuestros dispositivos móviles. Y es que sabemos que muchos nos veis a través de nuestro canal diocesano en YouTube, donde ya somos casi 10.000 suscriptores. Millones de gracias a todos los que nos acompañáis. Hoy tenemos mucho que contar. Comenzamos con nuestro sumario. Y lo hacemos haciendo visible la labor de nuestros misioneros en sus diversos proyectos. Con la reciente celebración de la Jornada del Misionero Diocesano, os traemos el testimonio de algunos de ellos en sus encuentros con nuestro obispo. Después estaremos en Roma para conocer las últimas noticias de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. Nuestro espacio de actualidad diocesana se hace eco del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo y la labor de nuestra pastoral obrera por crear conciencia para que no haya tantos accidentes laborales. Pero antes de todo eso, iniciamos nuestro espacio con el saludo del obispo don José Ignacio Munilla. Hoy es 30 de abril y celebramos el Domingo del Buen Pastor. Si recordáis, los domingos anteriores del tiempo de Pascua son los encuentros de Jesús el Resucitado con sus discípulos. Y ahora que ya se ha encontrado con ellos, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues cuidarnos. Jesús nos cuida. Es el Domingo del Buen Pastor, en el que celebramos la oración, la jornada de oración por las vocaciones, y además con un número redondo este año, es la 60 jornada de oración por las vocaciones. La Iglesia se toma en serio esa palabra de Jesús que nos dice: rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay muchos tipos de vocaciones, todas son necesarias. Entre todas las vocaciones hay como una gran sinfonía, un gran equilibrio. Cada uno de nosotros tiene que descubrir la vocación en la que Dios quiere que florezca y que Dios y que sirva al Señor nuestro Dios. Es muy importante que caigamos en cuenta de que todos somos ovejas del rebaño de Jesús y al mismo tiempo también pastores. Ovejas y pastores son dos cosas que se integran en cada uno de nosotros. Dejarnos cuidar y cuidar a los demás. Porque Jesús, ¿cómo nos cuida? Bueno, Jesús tiene muchos caminos para cuidarnos, pero uno muy importante es que Jesús nos cuida a través también del cuidado de los demás. Por eso Jesús nos dice: yo quiero darte una vocación para que tú también seas mis manos, que cuides, que pastorees a aquellos que yo pongo en el camino de tu vida. Es hermoso también ver cuál es el lema de la jornada de este año, ¿no? Que es: ponte en camino, ponte en camino. La verdad es que es como decir: vete, descubre, descubre lo que Dios te tiene reservado. La vocación es personal, intransferible. Cada uno de nosotros tiene que hacer un camino para descubrirla. Por lo tanto, os invito a todos a que nos tomemos en serio esta conciencia de ser pastoreados y pastores al mismo tiempo, y que oremos para que cada uno de nosotros descubra su vocación y haya muchos jóvenes que reciban, pues, diversas vocaciones. Especialmente pedimos, ¿no?, las vocaciones a la vida consagrada, pero todas las vocaciones son necesarias para que puedan surgir las vocaciones a la vida consagrada. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor, y ese es Jesús, que cuida de nosotros a través de todas las vocaciones que conforman el cuerpo místico de Cristo. Feliz Domingo del Buen Pastor. Acabamos de celebrar recientemente la Jornada del Misionero Diocesano, un día para recordar a los hombres y mujeres que están presentes en los lugares más remotos del planeta, haciendo labores de acompañamiento y ayuda, pero también de evangelización. Personas que han salido de nuestras tierras, de Orihuela a Alicante, y que nosotros hemos querido conocer a través de una serie de entrevistas que os mostraremos en los próximos meses. Pero hoy, en nuestro reportaje, hacemos un pequeño adelanto de esos testimonios que nos han ido dejando aquellos misioneros y misioneras que brevemente han pasado por nuestras cámaras y que ya están de nuevo en sus países de misión, haciendo presente a la Iglesia en las comunidades más necesitadas. Dicen que los ángeles existen y ahora en pantalla ve a uno de ellos. Usa delantal, trabaja de sol a sol al cuidado de más de 90 ancianos
Y ese ángel del que hablan los informativos de Perú es Juana García, una laica de origen ilicitano que ha dedicado su vida a cuidar de los demás al otro lado del mundo, concretamente en Casma, donde dirige un asilo de ancianos y una posta médica que puso en pie hace más de 35 años con la ayuda económica de nuestra diócesis. Un buen surtido de medicina española que nos llega donada a través de la parroquia de Elche, de Santa María. Y el resto de medicina nosotros acá la compramos. Y es que los fondos que se envían desde aquí son vitales para ellos. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono y las personas que trabajan, claro, ahí aquí pues eso es lógico y eso es todos los días, todos los meses y todos los años. Manuel González es el administrador de la función Misión y Promoción, quien cada año se encarga de administrar los fondos conseguidos. Y os animo a ayudar porque cada año nos están pidiendo proyectos por valor de más de 100.000 euros y no llegamos. Podemos llegar a cerca del 50% o 60% de esos proyectos y os pedimos ayuda para poder llegar al 100% de todas las ayudas que los misioneros y las misioneras diocesanas nos piden. El pasado 2022, en la jornada del misionero diocesano, las parroquias alicantinas consiguieron reunir casi 10.000 euros. Un dinero que se complementa con las donaciones de particulares y que hacen posible numerosos proyectos de ayuda. Aunque generalmente, otros tantos, se quedan en el cajón por falta de fondos. Hay todo tipo de proyectos, desde proyectos educativos, residencias de ancianos, ayuda a religiosos y sacerdotes. Incluso proyectos medioambientales y por supuesto proyectos para la evangelización. Todos esos proyectos suman, suelen sumar al año más de 100.000 euros y no llegamos cada año. La colecta y los donativos que recibimos durante todo el año no llega para cubrir todas esas solicitudes, por lo que os pedimos que recéis por nuestros misioneros y misioneras que están en primera línea de la evangelización. Son muchos los misioneros que han partido desde Alicante a lo largo de los años. En la actualidad, 5 de ellos son diocesanos. En concreto, 3 laicas y 2 sacerdotes: Juana, Lucía, Silvia, Jaume y Fernando. Silvia recientemente contaba a nuestro obispo diocesano, don José Ignacio Munilla, sus proyectos en Honduras. Paso a paso nace para ser ese centro donde los menores lleguen y se eduquen de una manera distinta. Obviamente, pues somos un proyecto católico, porque los 3 que llegamos pues somos misioneros, como hemos dicho, de Ocasa, entonces nuestra espiritualidad es católica, pero allí llegan menores pues de todas las religiones, de todos los colores, de 5 a 19 años. Entonces, digamos que durante ese tiempo, pues paso a paso, se asegura de que tengan una comida digna en la mañana y en la tarde, de que tengan un espacio donde puedan estudiar. Entonces, la idea es que los menores vayan a la escuela, pero luego tengan un centro donde estar y no estén en las casas solos o en los cuartos, porque mucha gente pues, no tiene una vivienda, no tiene una casa como conocemos acá, sino que comparten cuartos, que se llaman cuarterías, y viven de ese modo. Sudamérica es el territorio de misión en el que mayoritariamente se trabaja. Allí está también Fernando Asín desde hace más de 20 años. O más recientemente, Jaume Benaloy, quien también pasaba por delante de nuestras cámaras desde el despacho de nuestro obispo. Bueno, primero que pido, hago mi mea culpa, porque es verdad, me he metido allí en Perú y a lo mejor he dejado un poco el vínculo con Orihuela Alicante, no porque te quieras desconectar, sino porque te metes allí y son tantas las cosas, los problemas, los desafíos que no puedes mantener tanto vínculo. Pero creo que sería bueno, ¿no?, que hubiera mayor vínculo, uno para no perder el sentido del envío misionero, porque yo estoy en nombre de la diócesis de Orihuela Alicante, de su obispo y de todas las comunidades, yo me siento enviado allá y eso es lo que me da fuerza ante los problemas, las dificultades, pero también sería bueno que no solo esté yo, sino que pudiéramos hacer unas experiencias misioneras, ¿no? No sé, se me ocurre ahora y se lo propongo a usted como obispo, que pudiéramos tener todos los años 2-3 personas que pudieran venir a conocer in situ la misión. Pueden ser seminaristas, pueden ser jóvenes, catequistas, profesores de religión,
y que ese vínculo entre Orihuela y Alicante se vaya haciendo cada vez más fuerte, que ya lo es, pero si no vamos sembrando, no vamos a tener misioneros en el futuro. Yo fui a sustituir a Pepe Lozano por 3 años, llevo 15, y no sé quién me va a querer sustituir a mí. Muy buenas, bienvenido. ¿Tú eres José Juan? Sí, José Juan. José Juan Valero. Estaba esperándote, encantadísimo. Y es que son muchos los misioneros, diocesanos o no, que se han prestado a contar sus vivencias a nuestras cámaras. Una serie de grabaciones que verán la luz los próximos meses y que reflejan una llamada común, la de ayudar y llevar la buena noticia a todo el mundo, pase lo que pase. El primer ataque de la guerrilla fue justo en Navidad del 97, mi primera Navidad en Uganda, y a la mañana siguiente, cuando vi los muertos, el primer planteamiento fue: ¿quién me mandó a mí meterme en este berenjenal? Hago las maletas y me voy. Pero después ves a la gente que con los ojos mismos te dice, y a mí se me acercó una anciana y me decía: padre, si vosotros os vais, con vosotros se va nuestra esperanza. Durante 12 años tuve la alegría de poder anunciar el Evangelio y amar y llevar alegría y esperanza a una gente que eran fundamentalmente pobres en esperanza. Yo descubrí que estaban como eso de fadados, dirían en brasileiro ahora. Es decir, que estaban, ya no podían salir sin esperanza, como en un callejón. Un idioma empiezas a quererlo mucho cuando lo has usado para hablar de Cristo a los demás. Por lo menos en mi experiencia. O sea, yo estoy contando de saber alemán porque he tenido ocasión de... Le cuento una cosa, señor obispo. Cuando llegué a la ciudad de Düsseldorf, yo vivía en el barrio musulmán, un barrio mayoritariamente marroquí y turco, ¿no? Entonces, en aquel momento que estaba medio loco y que quería anunciar a Cristo a todos, me apunté a un curso de árabe para poder decir la frasecita: Dios te ama inmensamente, Cristo ha muerto por ti en la cruz, Cristo ha resucitado. Esas pequeñas frases y un pequeño diálogo para aprenderlo, porque quería usar los idiomas para anunciar el Evangelio. Y allí que me preparé y allá que fui a Brasil, con esta disponibilidad de donde el Señor me ha mandado. Y esto, le diré que después las dificultades no faltaron para tantas cosas, porque es otro mundo, etcétera. Y yo siempre decía: yo no lo he pedido, yo no lo he pedido. El Señor me ha mandado, Él me tiene que ayudar. Se sigue manifestando el respeto hacia los sacerdotes, hacia la persona, diremos, que representa pues la presencia de Dios. Y los religiosos y las religiosas. Yo he estado en barrios conflictivos, pero durísimos, de mucho conflicto, pero como ven que vas a ayudar a los suyos, los mismos malandros son los que te protegen. Hombre, es una huella que se prende y algo que aprendemos muchísimo y que yo aconsejo a los compañeros sacerdotes, no que vayan para un mes o 2 meses, sino que tengan alguna experiencia un poquito larga, porque nos enriquece mucho en toda nuestra vida, ¿eh? Y sacerdotalmente muchísimo. Nosotros también podemos ser parte de esa misión, sin necesidad de movernos de casa. Podemos ayudarles a través de la oración para darles fortaleza, sin olvidar la tan necesaria ayuda económica que les permite poner en pie numerosos proyectos imprescindibles para millones de personas. Para evitar que el imaginario popular lleve a pensar que se trata de un día para rezar solo por las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa, desde el dicasterio del clero señalan que eso es reductivo, porque los laicos también tienen su propia vocación. Todos estamos llamados a estar en primera línea, a cumplir con la propia parte para que este mundo sea una casa común en la que todos los pueblos vivan juntos como hermanos y hermanas, bajo la mirada del único Padre. El Vaticano presentó el mensaje del Papa para ese día.
El Santo Padre fa una... En su mensaje, el Santo Padre hace una reflexión precisa, que toda vocación sale de Dios, de su gracia, de su paterna solicitud con la cual se mueve hacia nosotros para venir a buscarnos y hablarnos como amigos. Desde la gracia de Dios, por tanto, nace nuestra misión aquí en la Tierra. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones fue establecido en 1964 por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II. El Vaticano publicó una serie de modificaciones inéditas para que los laicos tengan más espacio en asuntos eclesiásticos. Hasta 70 de ellos participarán en la próxima Asamblea del Sínodo de Obispos, que será en octubre. No es un número pequeño. Según los organizadores del encuentro, este grupo constituirá más del 20% de los presentes. Además, la mitad de estos 70, por voluntad del Papa, serán mujeres. Hasta ahora, salvo alguna rara excepción, solo los obispos podían votar en estos encuentros. El Sínodo de Obispos es un órgano consultor creado por Pablo VI y, como dice su nombre, estaba formado exclusivamente por prelados. Se reúnen periódicamente a petición del Papa para tratar diversos asuntos. El resultado final de estas reuniones es un documento sin ningún tipo de valor normativo, pero que sirve para calibrar qué siente con respecto a un argumento un grupo cercano al pontífice. El Papa es libre de incorporar a su magisterio las peticiones o reflexiones realizadas por los participantes del sínodo. Puede tenerlas en cuenta o no, si lo considera adecuado. Los organizadores de la próxima asamblea señalan que este cambio introducido por el Papa es importante, pero al mismo tiempo piden prudencia, porque este órgano, el sínodo, no se debe equiparar a un parlamento. De hecho, el cardenal maltés Mario Grech, secretario general de este organismo, dice que él es partidario de eliminar las votaciones que deciden qué introducir o no en el documento que se entrega al pontífice. El motivo que alega es que este organismo debe parecerse más a una reunión que sirva para rezar que para dictar normas. En este largo fin de semana os animamos a ir al cine. Alicante proyecta la película Si todas las puertas se cierran, que está promovida por las Hermanas Oblatas. Basada en hechos reales, nos acerca la historia de tres mujeres, tres caminos y tres respuestas. Abordando la historia de Antonia María de Oviedo y Xontal, fundadera de esta congregación. Una figura inspiradora para toda la sociedad y para toda la Iglesia, que ahora ve la luz en forma de película del 28 de abril al 3 de mayo en los cines Odeón de Alicante. Mademoiselle Antonia de Oviedo y Xontal. Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio. ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales. Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En Palacio. Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira. ¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres que ha pasado! ¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar. Es que siento un gran rechazo interior a lo que hacen esas mujeres. No puedo mirarlas de otra manera. Lo siento. Yo no soy tuya. Yo soy mía y a mí misma soy. Cuando hagas tu declaración de la renta, no olvides que puedes marcar las dos X, la de la Iglesia Católica y la de otros fines de interés social. Si lo haces así, un 0,7% de tus impuestos se destinarán a cada una de ellas. No pagarás más ni te devolverán menos. Y es que este gesto tan sencillo puede ayudar a miles de personas, como por ejemplo Alina, Ángela, José, Ruth y Ramón, que protagonizan la campaña Por Tantos de este 2023. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir. Por José,
por ti. Como ellos, numerosas personas han encontrado en la iglesia la ayuda que necesitaban. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Marcando la casilla de la iglesia en tu declaración. La situación económica y social que vive nuestro país ha precarizado la vida de muchas personas. Y la iglesia ha estado presente para atender esas necesidades sociales. Estamos viéndolo muy claramente en este año precisamente, que hemos tenido ese gran aumento de la inflación, del precio de los alimentos, del precio de la luz. ¿Cuántas dificultades producen estos cambios, ¿no? Porque son muchas personas las que llegan y llaman a la puerta de muchas parroquias, de muchas entidades de las diócesis, para que podamos satisfacer sus necesidades, tanto espirituales como también materiales. Y yo creo que la X es una oportunidad que tenemos todos, de una manera fácil, a través de nuestra declaración de la renta, para poder aportar y colaborar económicamente en esas necesidades que no vemos, no las tenemos cerca, pero que existen, están ahí. Las diócesis reciben un porcentaje de esa asignación. Así, Orihuela Alicante ha podido reforzar numerosas actividades sociales puestas ya en marcha. La cantidad que llega aproximadamente en el año 2022 a la diócesis de Alicante son 4 millones y medio aproximadamente. La ayuda que llega a las diócesis se destina principalmente a la atención de personas con necesidades, por supuesto, la actividad con menores, con inmigrantes, con personas refugiadas, también del patrimonio que tantos templos, tantos lugares que forman parte de la historia de los pueblos, de nuestras comunidades. En fin, son muy variadas las actividades y todas ellas requieren de esa ayuda que llega a través de la declaración de la renta. En el último año se ha podido ayudar a 4 millones de personas gracias a la contribución de la asignación tributaria. Más de 320 millones de euros que se consiguieron gracias a los 8 millones y medio de contribuyentes que marcaron la X en su declaración de la renta. ¿Y tú? ¿La has marcado ya? No nos cuesta nada, es una ayuda que podemos hacer y que es una ayuda directa. Y entre todos creo que podemos hacer mucho, ¿no? Agradeceros a todos vuestra ayuda, vuestro compromiso, y vamos a ver si entre todos podemos aumentar esas cruces para que realmente podamos hacer más bien a tantas personas. No más muertes en el trabajo y esforcémonos en lograrlo. Es la llamada que hacía el Papa Francisco hace apenas unos meses y que también hace suya nuestra pastoral del trabajo de Orihuela Alicante. Lo hace precisamente en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se acaba de celebrar este viernes 28 de abril. En torno al 28 de abril se está celebrando en todo el mundo la Jornada Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este es un problema que nos afecta a todos, también a los cristianos y cristianas. El año pasado murieron en nuestro país 826 personas en el trabajo. Esta lacra de los accidentes laborales y de las muertes en el trabajo tenemos que visibilizarla, no podemos mirar para otro lado. Es en esa alta siniestralidad laboral donde se encienden todas las alarmas. Unos datos que el pasado año siguieron al alza y que nos dejan esta realidad dura, injusta y silenciada. Desgraciadamente seguimos teniendo muchos accidentes laborales, en concreto en todo el ámbito del País Valenciano en el 2022 fueron más de 52.000 personas las que tuvieron un accidente de trabajo. 77 perdieron la vida en su puesto de trabajo. En el conjunto del Estado, 2 personas al día pierden la vida yendo al trabajo o en el propio trabajo. Son datos escalofriantes. Y que lo que sí que constatamos es que no está siendo una preocupación social, ¿no? O sea, parece que la gente muere en el puesto de trabajo y no pasa nada. Es el momento de crear conciencia en la sociedad, porque detrás de estos datos y estos números están las personas y sus familias que quedan lastradas. Un compromiso en general, pero en particular se observaba que uno de los papeles fundamentales que puede hacer la comunidad cristiana es acompañar a las víctimas. Se veía un vacío
muchas víctimas, ha habido relación también con asociaciones de víctimas, y por lo que ellos nos decían, una vez que existe el accidente, se siente muy solo. En muchas ocasiones, las muertes en el trabajo son ignoradas o normalizadas. Se vive de espaldas a una tragedia que no suele estar presente en las agendas políticas y se achaca lo sucedido simplemente a la fatalidad o la negligencia del trabajador. Por un lado, hay una falta de respeto a la normativa de España sobre prevención de accidentes laborales. Luego también se achacaba o se veía que tenía también una relación muy directa con la precariedad laboral. Tanto desde los sindicatos como desde el área de formación laboral de Cáritas Diocesana se tiene claro que todo accidente laboral tiene sus causas y hay que atajarlas. Desde nuestra Cáritas Diocesana tenemos como muy en cuenta el factor de la siniestrabilidad en el trabajo a la hora de enfocar nuestras formaciones para el empleo que realizamos. Nosotros realizamos formaciones en el puesto de trabajo, realizamos formaciones que son certificados de profesionalidad y en cada una de estas formaciones siempre impartimos un módulo de prevención de riesgos laborales. Este módulo de prevención de riesgos laborales tiene el enfoque de prevenir posibles situaciones que puedan generar sufrimiento, dolor, enfermedad al trabajador y a la trabajadora. No es de recibo que se incrementen de este modo los accidentes mortales y que muchas empresas sigan sin invertir en lo que es la prevención de riesgos laborales. Por otra parte, nosotros reivindicamos desde hace tiempo varias cosas. Una de ellas es que se dote de mayores instrumentos, de mayores medios a la Inspección de Trabajo para que visite in situ y controle las condiciones de trabajo en las empresas. Y es que el trabajo es para la vida y no para perderla. Eso es lo que decía el Papa Francisco y que nuestra Iglesia también ha querido hacer visible por medio de un manifiesto público al que se adherían los obispos españoles en la última asamblea plenaria celebrada hace unos pocos días. Los obispos se interesan por este tema y ellos mismos quieren hacer una reflexión propia. Esto empezó en noviembre del año pasado. Y en este proceso de ellos hacer una reflexión, convocan en el mes de febrero de este año, convocan una reunión con sindicatos y empresarios. Era una reunión fundamentalmente para escucharlos a ellos. La pregunta era: ¿qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo? ¿Por qué este aumento de siniestralidad laboral, de accidentes laborales? ¿Y qué medidas se están tomando para evitarla, ¿no? El objetivo no es otro que revertir esta situación de dolor que debe implicar a todos los agentes sociales y también pastorales. La pastoral del trabajo, su compromiso está, como su propio nombre indica, en el mundo del trabajo. Y este es un problema que nos afecta de lleno y que queremos y que venimos trabajando e insistiendo en los últimos tiempos. Tenemos que sensibilizarnos las distintas comunidades, las distintas pastorales, porque solo no afecta a la pastoral del trabajo, afecta también a las distintas pastorales, como es la pastoral de la salud, como es la pastoral de la familia, como es la pastoral de migraciones, a distintas pastorales. Con lo cual, yo creo que tenemos que hacer ahí un trabajo conjunto para reflexionar y para abordarlo conjuntamente de una vez por todas, ¿no? La Iglesia celebra este domingo 30 de abril la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas bajo el lema Ponte en camino, no esperes más. Y lo hace con esta canción, A ti te digo. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos invita a promover las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento, y la Jornada de Vocaciones Nativas se orienta a las vocaciones que surgen en los territorios de misión. Podemos colaborar económicamente para que esas vocaciones salgan adelante. En la web paraquiensoy.com podemos encontrar más información. Ahora os dejamos con esta canción preparada para la jornada del 2023 que cuenta con la música de Raúl Tinajero, David Santa Fe y la voz de Marta Mesa.
nos despedimos. Hasta la próxima semana. Sed felices y cuidaos mucho. ¿Por qué temer? Nuestro camino está habitado por él. A ti te digo.